So. Her. So. Debo encargarme de los arqueros de Sefetu en Saís. Son sus ojos.
¿Tuviste problemas para llegar al mercado con tus... cultivos? Muchos. Cruzar el campamento de Pirros es una pesadilla. Esos soldados son escoria. Sefetu les ha permitido demasiado. Y solo saben aprovecharse de nosotros. No es justo. Se ve que otro mercader no pagó a Sefetu. ¿Qué ha pasado? La marca de fuego quemó su barco con todos sus bienes. Luego le dijo que si volvía a fallar un pago, la próxima vez sería su carne la que ardiese.
Shingere. Ayano! Será mejor que no me vean por aquí. Acabado con los ojos de Sefetu. Los recaudadores piden mucho. No vale la pena. ¿Se puede hacer algo? No quiero condicionarte, pero yo pienso coger mis cosas e irme a Letópolis. El maestro Taharka está construyendo un sitio maravilloso. Es tentador, pero te... Pareces un tipo fornido. ¿Quieres mejorar tu armadura? ¿Noche larga? Pues sí. Lo siento. ¿Qué necesitas? Ahora mismo estoy buscando acervos. ¿El capitán del puerto? Claro. Cervos... se ha ido. ¿Se ha ido? Sí, se fue a Letópolis. Atraído por la promesa de una nueva vida. Con que no ha muerto. ¿Muerto? ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Andas buscando algo en especial? Al capitán del puerto, Cervos. No preguntes por él. Los guardias lo mataron. Ah, te doy la bienvenida. ¿Puedo ayudarte? Siempre es un honor. So. ¡Ah!
Yo. Tranquilos. A ver cómo os habéis enredado. ¡Ah! ¡Otro sacrificio para la dama del terror! ¡Verdad sangre frontera! ¡Por la señora de la masacre! ¡Puedes escapar! ¡Muere, rata! Menos mal que vine yo a por vosotros. Si no, Neji estaría muerto y vosotros seríais comida de león. Oh.
Jack, has encontrado a Jufuikiera. Hoy lloro de alegría. Mira todo lo que has avanzado en mi ausencia. He encontrado algo dentro de la casa. Me produce curiosidad, pero también me horroriza. ¿Te importa mirar? A ver. Excavaba la estancia y encontré pinturas terribles en las paredes. Escrituras. Son viejas y no las entiendo, pero me dan mucho miedo. Son viejos, pero incompletos. Falta demasiado. Borrados por el tiempo y la arena. ¿Crees que será una maldición? Preguntaré por aquí. Vale. ¿Qué debo hacer? No sé si quiero dormir aquí. Estarás bien. Deberías hablar con Ramesu. Conoce a todo el mundo y sabe todo lo que pasa en la ciudad. Seguro que lo sabe. Bienvenido, amigo. Una nueva vida te espera en Letópolis, la ciudad de Horus. Encuentra tu camino y entra en la nueva era con nosotros. Un guía te enseñará tu nueva casa. Solo tienes que cavar para sacarla a la luz y colaborar en las obras públicas para ser bienvenido. Esa cara adusta ya la conozco. ¿Tú vienes buscando una casa? No, yo... Tendrías una despejada en un pispás. ¡Basta! He visto unos escritos extraños en casa de Neji. No hay que preocuparse, amigo. Otros tres encontraron lo mismo, pero son signos demasiado viejos como para buscarles sentido. Hablaré con ellos. Haz lo que quieras, pero pierdes el tiempo. ¡Bienvenida, Nevet, a la ciudad del futuro de... y fragmentos del nuevo mundo. Puede que no a diario, pero aún así causa admiración. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, ¿qué? Neji encontró un símbolo extraño en su casa, como tú. ¿Me lo enseñas? Claro. Es nuevo, ¿no? Sería mono si no pareciese siempre que está a punto de llorar. Dile que he preguntado por él. Me llamo Nebefer. Position, Gerech. Más del mensaje.
¿Eres nuevo por aquí? Voy de paso, pero investigo un misterio. ¿Encontraste jeroglíficos extraños en tu casa? Como todos, ¿no? No me preocuparon mucho. ¿Por qué? ¿Significan algo? Aún no lo sé. ¿Puedo mirar? Pues claro que sí. Dime si debo preocuparme. Otra parte del mensaje. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Letópolis! El último sueño del difunto Taharqa. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Ramesu dice que encontraste jeroglíficos extraños en tu casa. Sí. Me parecieron bastante inquietantes. Y creo que también los ha encontrado más gente. ¿Puedo mirar? ¡Claro! Échales un vistazo. Parecen del mismo estilo. Quizás son parte del mismo mensaje. Ese es todo el mensaje. Parece ser una visión profética. ¿Dónde está ese templo? ¿Qué? 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 ¿Qué?
Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para ir a Letópolis. Medjay, si me permites, el ayudante de Jakub, Nesamón, llevaba un lote de cerveza por el camino del sur. Pero nunca llegó a Yaamu. Por favor, ¿puedes buscarlo y comprobar que está bien? Ya me encargo yo. Esa cerveza era para honrar a Sehmet. Si se la ha bebido toda, estará borrachísimo. So, here. So. So. Esos chacales no dejan de aprovecharse de la buena gente de la región. Debo ocuparme de ellos. Mejor no llamar la atención por aquí.
¿Eres Nesamón? ¿Estás bien? ¡Gracias a Happy! ¿Qué ha pasado? Llevaba una entrega a Yaomu cuando estos desgraciados me emboscaron. ¿Y? Sí, paré a echar una siesta, pero se bebieron o destrozaron la cerveza. Me amenazaron con matarme si no hacía más. Vuelve a Saís con tu buey. Supongo que tendrás que preparar otro lote. Y esta vez no pares por el camino. Los recaudadores piden mucho. No vale la pena. Buenos días. ¿Se puede hacer algo? Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿El capitán del puerto? Ah. ¿Y por qué preguntas por él? Dicen que ha desaparecido. ¿Está escondido? ¿Tal vez muerto? ¿Qué harías si Sefetu pusiera precio a tu cabeza? Ah, entiendo. No trabajo para Sefetu. Yo no sé nada sobre esto. No pienso correr riesgos. No tengo nada que decir. ¡La mejor herrería de Saís! ¿Quieres unos dátiles? Los mejores del lugar. Son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería. Estoy mirando. ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿Cervos? El capitán del puerto murió. ¿Compras pescado o qué? Vida mía. Busco a Cervos, el capitán del puerto. Los malditos impuestos de Sefetu. He oído que Sefetu lo destripó. Cuando venga, le convenceré de que me acepte como esclavo a cambio. No es necesario. ¿Va bien el negocio? No me puedo quejar. ¿Andas buscando algo? A Cervos, el capitán del puerto. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Qué buscas a quién? ¿Por qué? No lo conozco. Dicen que ha muerto. ¿Por qué me preguntas por él? Era un buen hombre. ¿Buen hombre?
¿Con qué lo conoces? Que no. Solo es lo que he oído. Déjame en paz. He vuelto a ver merodeando al viejo mudo. ¿No procedía de una familia rica? A lo mejor. Quizás por eso nadie le ha echado de la ciudad. Me parece que vive en la casa de Taharka. Aún estoy buscando a Cervos. Ya te lo he dicho. No sé nada sobre él. Déjame en paz. Promotores, emprendedores, nómadas. No busquéis aquí consuelo. Dejaos. ¿Sabes algo más sobre Cervos? Perdón. Es un sueño hecho. ¿Me repite su nombre? ¿Se ha alargado la noche? Todas se alargan últimamente. No está exenta ya de veo. Peligros. Perdón, no te puedo ayudar. Un futuro glorioso. ¿Necesitas un buen herrero? Aún estoy a la caza de Cervos. ¿De caza? Lo siento, no puedo decirte nada. Es un faro solitario de esperanza en la noche del desierto. Por orden de Sefetu, el toque de queda comienza al anochecer. ¿Cómo te encuentras? Bueno, estoy harto de esconderme. Hay un forastero preguntando por ti en el mercado. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Uno de los chuchos de Sefetu? No lo sé, pero me extrañaría. Lleva un emblema anticuado, pero sí que parece peligroso. ¿Un emblema? ¿De qué tipo? Un emblema de Medjay, creo. ¿Un protector?
No lo pierdas de vista. No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. No soy un hombre de Sefetu. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harhuf. Bien. Yo soy Cervos, capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. Está asfixiando a todo el pueblo. Nos ahoga a impuestos. Quemó la granja de mi primo. Es verdad. Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero los registros están en mi faluca. Si aún no han encontrado mi barco, no tardarán. Veré qué puedo hacer. Mi faluca está amarrada en los muelles de Saís. Preferiría recuperarla de una pieza, pero si tienes que destruirla, ten cuidado. Los hombres de Sefetu vigilan el puerto. So. 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 ¿Te puedo ayudar, caminante? Adiós. ¡Saludos! ¡Hasta otra! ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? Acepto. Muy bien. Muy bien. Acepto. Acepto. Muy bien. 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 Muy bien.
acepto. Adiós. Los guardias están vigilando. Ya no tienes que esconderte. He asegurado tu faluca. Los papeles están a salvo. Has recuperado mi faluca. Toma esta pequeña muestra de agradecimiento. Has mejorado las cosas por aquí. Está claro que hay gente que quiere ayudarte, Cervos. ¿Te enfrentarás a Sefetu? Sefetu es muy poderoso. Y un cerdo. Sabe que no hay nadie lo bastante fuerte para detenerlo. Y no somos guerreros. Sefetu está rodeado de soldados. Su base en Nikiu está protegida con balistas. Y yo, necio de mí, lo ayudé a importarlas. Que Amón vele por ti.
Me alegro de verte, Namrud. Veo que Nefertari ha enviado refuerzos. Se llama Bayek. Es un buen amigo de Nefertari. Le he pedido que venga y ha tenido el detalle de aceptar. Todos se lo debemos. Dicen que tienes problemas. Le debo un favor a Nefertari. Si es como dices, sígueme bien de cerca. Tenemos un gran viaje por delante. El camino hasta aquí estaba despejado, pero puede que no siga así al regresar. Prepárate para todo. Pareces incómodo, Namrud. ¿Por qué tanta duda? No me gusta desviarme del plan. Esta tierra está plagada de peligros. Bandidos, soldados, fieras. Por eso salimos por la noche. Para ahorrarnos problemas. ¿Dónde está tu campamento? En un fuerte abandonado al oeste. Nuestro punto de retirada. ¿Retirada de qué? Del ataque a un campamento cercano. Había más soldados de los previstos. Y perdimos muchos hombres. ¿Cuántos heridos? Bastantes. Por eso están... ¡Muerte a los traidores! Por eso es tan importante estar cerca de la mina. Las sanadoras hacen milagros. Es una suerte que Nefertari permita estos acuerdos. Su corazón es puro y se juega el cuello. A fin de cuentas, la mina es del régimen. Yo iré empezando. Bayek, sigue a Namrud. Él te dirá qué hacer. Esos hombres, llévalos junto a los hornos de atrás. Los pondremos en fila para facilitar el trabajo de su vida. Pequeña de lo que creía. Pequeña, pero unida. Luchamos por los demás. Soy uno más, al que los dioses han salvado por hoy. Frío. Tengo frío. Son heridas graves, pero si Sufia es tan buena como Nefertari, vivirán. ¿Sois Nefertari y tú buenos amigos? Eso creo. Me salvó la vida cuando maté a Rudyek. ¿Entonces tú mataste a Rudyek? No me lo puedo creer. Por todos los dioses. ¡El brasero! ¡El fuego alertará al régimen! ¡Nos han encontrado! ¡Rebeldes! ¡Adelante! ¡Matad a todos! ¡Arqueros! ¡Preparad las flechas! ¡Dejad los heridos para el final! ¡Es inútil luchar! ¡Os superamos el número! ¡Entregad las
las armas! ¡Y acabaremos rápido! Prefiero hundir mi espada en tu cuello. ¡Muerte a quien se oponga a Ptolomeo! Quien se enfrente a mí morirá. Este también trabaja con los rebeldes. ¡Una mala elección! ¡Puedo darle! ¡Ayuda! ¡Tengo problemas! ¡No! ¡Es sucia! ¡Ha encendido el brasero! ¿Por qué llama la atención de los soldados? Yo echaré un vistazo a los demás. Tú ve a hacer algo con sucia. ¡Atrás! ¡Eres un asesino! ¡Habla! ¡Los presagios! ¡Eras tú! ¿Por qué? ¡Rudyek! ¡Yo lo amaba! ¡Me prometí una vida mejor y me lo arrebataste! Ya veo. Eras la querida de Rudyek. El malnacido de tu amante mató a mi hijo. ¡No me das pena ninguna! ¡Tienes que morir! ¡Ven! ¡Qué pena de mujer! Era tan guapa. La belleza no cabe en nuestra guerra. La muerte nos fuerza a cometer errores. Nos engañó a los dos. ¿Tus hombres? La pila de muertos solo aumenta. No hay tiempo para conseguir otra sanadora. El viento levantará las arenas. Lo haremos nosotros. Nofure dijo que estaban recogiendo las cosas para irse a Letópolis. ¿No es un viaje muy arriesgado? Bayek. Fue Sefetu. Se llevaron a Harhuf. Sé qué le van a hacer. Tortura con tenazas al rojo. Quizás le corten la lengua. Y luego morirá con una daga ardiente en el corazón. Las celdas del fuerte de Nikiu. Espera. Me dieron por muerta y me echaron al pozo. Me arrastré entre cadáveres
y huí por una corriente hasta el río. So... So... Tengo que tener cuidado. ¡Muere, perro! ¡Ah!
está disparando. No tendrías que haber venido. ¡Despertad! No me puedo creer que un miserable Medjay haya matado a nuestros hombres. Tranquilo, Harhuf. Te voy a sacar. Vaya, tienes que conseguir la llave que Sefetu lleva al cuello. Rápido. No me puedo creer que un miserable Medjay... Tú le coja. Le va a quemar los dedos de manos y pies. Las orejas, la nariz, la lengua y las pelotas. Por Serapis. No le llaman la marca de fuego por casualidad. Eres como una espina clavada. Pero pienso hacerte arder poco a poco y ofrecer tus cenizas a los dioses. No le llaman la marca de fuego por casualidad. Eres como una espina clavada. Tengo la llave. ¿Mataste tú a ese mal nacido? Vamos. ¡Vamos! Deprisa. Este sitio es peligroso. Happy, protégeme. Hey. Que los dioses se os vuelvan en contra. ¡Muere, perro! ¡Te voy a matar! ¡Mierda! 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 ¡Dios del grano, ampárame! ¡No pasarás de aquí, bestia!
Gracias, amigo mío. Apolodoro acertó al presentarnos. Haces honor al emblema que luces. Ven a vernos siempre que puedas. Que Happy te proteja y que la cerveza siempre rebose en tu copa. Ah, aquí no hay nada. Gracias, que los dioses te bendigan.